Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre vigas. Hoy estudiaremos una viga simplemente biapoyada con una carga uniformemente repartida en toda la viga. En primer lugar, echemos un vistazo a nuestra viga ejemplo, que tiene una longitud total de 10 metros, 2 más 5 más 3, con un apoyo fijo a 2 metros desde el origen, que tendrá dos reacciones, una en el eje X que llamaremos RAX y otra en el eje Y que llamaremos RA. También tenemos un apoyo móvil situado a 7 metros desde el origen, este que tenemos aquí, que viene señalado por el punto, que tendrá tan solo una reacción normal al apoyo en el eje vertical, RB. Recordamos también nuestro criterio de signos, fuerzas hacia arriba positivas y fuerzas hacia la derecha también positivas. La carga uniformemente distribuida está desde el 0 hasta el 10, apoyado en toda la viga. Imaginémonos que esto puede ser pues una pared que está colocada encima de esta viga. Esta pared, al fin y al cabo, es un rectángulo de la cual podemos calcular su área, base por altura, y que todo este rectángulo podría ser sustituido por una fuerza puntual situada en el centro geométrico. Estaría desde el origen a 5 metros. Tendríamos 5 metros hasta aquí y 5 metros hasta ahí. ¿Qué valor tendría esta fuerza? Pues como sabemos que la carga uniformemente distribuida es W y son 2500 N por metro, si multiplicamos la base por la altura, la base que serían 10 metros y la altura en este caso que serían los 2500, esta fuerza de aquí que sustituiría a toda esa carga uniformemente repartida sería la multiplicación de los dos términos, por lo tanto nos daría 25.000 newtons. Calcularemos ahora las reacciones a los apoyos y para ello analizaremos las fuerzas por ejes. En el eje X tan solo tenemos RAX, por lo tanto la suma de fuerzas en el eje X igual a 0 nos da como solución que RAX es igual a 0. En el eje Y tendría que la suma de fuerzas en el eje Y tendría que ser igual a 0 para cumplir esas condiciones de estabilidad. Tendría RA, que es positiva, menos F, que sería negativa, más RB, que sería positiva, igual a 0. Sustituyendo el valor de F que hemos calculado anteriormente de 25.000, nos quedaría que RA más RB sería igual a 25.000 newtons. Para continuar el estudio, analizaremos los momentos, en este caso en el punto A. Recordamos que el criterio de signos es que si las fuerzas intentan hacer girar sobre este punto la viga en el sentido contrario a las agujas del reloj, tomaremos esos momentos como positivos y si no, serán negativos. Para analizar los momentos, igual, suma de momentos en el punto A igual a 0, nos dirá la primera fuerza RA, como está a una distancia de 0 metros, pues RA por 0. F intentará hacer girar esta viga en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, signo negativo, F por 3, que será la distancia a la que estará aplicada desde aquí hasta aquí. Si todo esto es 5 y esto es 2, 5 menos 2 nos dará ese valor de 3. Más RB, que sobre este punto intentará girar la viga en el sentido contrario de las agujas del reloj, por lo tanto será positivo. RB por 5 igual a 0. Sustituyendo y operando los valores obtenemos que RB es igual a 15.000 newtons y una vez que tenemos RB sustituimos aquí arriba y obtenemos que RA tiene un valor de 10.000 newtons. Como siempre, cabe remarcar que si hacemos el sumatorio de momentos desde otro punto que no sea A, obtendremos un sistema de ecuaciones y sus soluciones serán las mismas que hemos obtenido aquí. Pasemos ahora a los esfuerzos cortantes. Para ello utilizaremos el método de los cortes. En este caso vamos a dividir la viga en tres zonas, antes del apoyo fijo, después de ese apoyo fijo y después de ese apoyo móvil que tenemos aquí. Utilizando la fórmula de que la suma de fuerzas en Y menos el esfuerzo cortante tiene que ser igual a cero, analizamos en cada situación qué fuerza está interviniendo en cada uno de los tramos que hemos seleccionado. Para ello, vamos a pensar qué fuerza tendríamos hasta este corte que tenemos aquí, hasta esta sección que hemos hecho aquí. Para ello, podemos aventurar que si el corte se ha producido a una distancia X, tendremos un rectángulo, sería este rectángulo que tenemos ahí, que será de altura de 2500 newtons y de base X. Este sería el área de nuestro rectángulo que tenemos aquí. Y además,
podríamos ponerlo como expresión de fuerza igual a base por la altura, que sería igual a x por 2500, o trabajando un poquito mejor la expresión, 2500x. En el primer intervalo, entre 0 y 2, tan solo tendríamos esta fuerza apuntando hacia abajo, menos el esfuerzo cortante igual a 0. Como ya sabemos, el valor de la fuerza, menos 2500x menos el esfuerzo cortante igual a 0. Despejando, tenemos que el esfuerzo cortante, Vx, es menos 2500x. Obtenemos la ecuación de una recta. Para el siguiente tramo, entre 2 y 7, sería este corte que hemos hecho ahí, tendríamos la fuerza que nos daría este rectángulo que tenemos aquí, que sería también 2500x, porque ahora la x es la distancia a la que hemos realizado ese corte, más RA, porque está mirando hacia arriba, 10.000, menos el esfuerzo cortante igual a 0. Despejando, obtenemos que Vx es igual a menos 2500x más 10.000 newtons, otra ecuación de otra recta. Y para el último tramo, analizamos de igual manera, pero en este caso vamos a introducir RB. Veis que los dos primeros términos son iguales y en este caso añadimos RB porque va en sentido positivo del eje Y, lo ponemos con el signo más. Despejando de aquí, obtenemos que el esfuerzo cortante es menos 2500x más 25.000 newtons. Para dibujar el diagrama de esfuerzos cortantes, vamos a coger las expresiones en cada uno de los intervalos y le daremos el valor inferior y el valor superior del intervalo para sacar los dos puntos y poder trazar la recta. En el primer tramo sustituimos el valor de 0 y nos dará 0 newtons, y si ponemos el valor de 2 nos sale menos 5.000 newtons. Ya tenemos los dos primeros puntos para trazar nuestra recta. A continuación pasamos al siguiente intervalo. Entre 2 y 7 cogemos su expresión, sustituimos el 2 y obtenemos 5.000 newtons. 5.000 positivos, no menos 5.000, nos iríamos aquí arriba, y sustituyendo el 7 obtendríamos menos 7.500. Y por último, el último tramo que nos queda, entre 7 y 10, sustituimos el 7, tendríamos 7.500, y si sustituimos el 10 obtendríamos 0 newtons. Lo único que tendríamos que hacer sería ahora trazar las rectas que van uniendo los distintos puntos. Nos quedaría esta forma de sierra. Pasamos ahora con los momentos flectores. Para ello utilizaremos también el método de los cortes y por lo tanto tendremos también tres zonas de estudio de los momentos flectores. Recordamos que el eje de giro va a ser el punto de corte de cada uno de estos tramos con la viga. Aplicando la fórmula que ya hemos visto anteriormente de los momentos producidos por las fuerzas externas más los momentos que puedan estar aplicados, que como ya vemos en este ejemplo no hay ninguno, por lo tanto este término será 0 más el momento flector, deben ser igual a 0. Veis que aquí ha variado la fórmula y hemos puesto la posición media de la carga, porque cuando hacemos este rectángulo la fuerza estará aquí aplicada a una distancia x medios de... Sería esa distancia desde el origen, de x medios. ¿Qué fuerza tendremos hasta el corte? Pues ya lo hemos visto antes, que serían 2500x. ¿En qué punto estaría aplicada? Pues como ya hemos dicho, si tenemos el corte aquí y esta es nuestra viga, esto es una distancia x, el rectángulo que tenemos aquí, podemos sustituirlo por una fuerza que estará aplicada a mitad de esa distancia x, por lo tanto tendremos x medios. La posición media de la carga será x partido por 2. Para el primer intervalo sustituimos las expresiones de la fuerza por x menos la posición media de la carga más el momento de x igual a 0, y operando obtenemos que ese momento nos da menos 1250 x cuadrado newton por metro. Aquí obtenemos la ecuación de una parábola. Para el siguiente intervalo, en este caso ya entraría a formar parte RA, porque tendríamos este trozo desde aquí, desde el origen hasta este trozo, tendríamos toda la carga, todo este rectángulo, que podríamos sustituirlo por una carga aplicada aquí a x medios, y tendríamos también RA. Como RA va a hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj, se pone negativo. Operando, obtenemos que el momento será menos 1250 x cuadrado más 10.000x menos 20.000 newton por metro. Otra parábola. Y en el último tramo, entre 7 y 10, pues sustituimos y obtenemos
que el momento será menos 1250x cuadrado más 25.000x menos 125.000 newtons por metro. En este último tramo hemos introducido RB, que si vemos, si estamos aquí en este punto de corte, esta RB va a intentar hacer girar la viga sobre este eje en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, lo tenemos que poner de forma negativa. Para aclararnos un poco con el signo de los momentos, tenemos que pensar hacia dónde giraría la viga si la bisagra fuera el punto de corte. Vamos a situarnos en el último tramo que hemos cortado, en el tercer tramo. Este sería nuestra bisagra. Vamos a imaginarnos que esto es como una puerta. Pues cuando empujamos esta puerta, entre comillas, con esta fuerza, lo que hacemos es que gire en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, esa fuerza será negativa. Esta RA irá con un signo menos. En cambio, todo este rectángulo que tengo aquí lo puedo sustituir por una fuerza puntual que intentará hacer girar la viga en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto positivo. Y este de aquí, pues al contrario, negativo. Intentará girar en el sentido de las agujas del reloj. ¿Veis? Positivo, positivo, negativo, negativo y negativo, negativo. Y cada uno por sus correspondientes distancias. RA, que está aplicada a 2 metros, y RB, que está aplicado, ¿veis? 5 más 2, 7. Así obtenemos el diagrama de los momentos flectores. Para ello, actuamos como siempre hemos hecho. Le vamos a dar los dos valores de inicial y final de cada uno de los tramos. Cogemos la expresión que hemos calculado anteriormente, sustituimos el 0, nos da 0, sustituimos el 2, nos da menos 5.000. Acordaos que el diagrama de los momentos flectores, el eje negativo va hacia arriba y el positivo va hacia abajo. Para el siguiente intervalo sustituimos también el 2, nos da menos 5.000, que sería este mismo punto. Aquí nos da menos 11.250, que sería este de aquí. Para el último tramo sustituimos 7, menos 11.250, que coincide con este de ahí. Y por último 0, que es ese término que tenemos aquí. Sabemos que son parábolas, pero claro, no sabemos dónde está el vértice. Pues para calcular el vértice, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula matemática que nos permite conocer la posición x del vértice, que viene definida como menos b partido por 2a, siendo a y b los coeficientes de x cuadrado y de la x. Menos b sería menos 10.000 partido por 2 por menos 1.250, nos da que en una posición de 4 tenemos el vértice de esa parábola. Por lo tanto, ya podemos trazar las curvas que nos van a dar el diagrama de momentos flectores. Como ampliación, podemos superponer el diagrama de esfuerzos cortantes con el de momentos flectores y ver que en el punto en el que el cortante es 0, tenemos un máximo en el momento flector. En este caso, ese momento es 0 porque todo lo demás son valores negativos, valores hacia arriba, ¿vale? Pero veis que sale ese máximo relativo ahí en la gráfica. Analizamos, por ejemplo, entre 2 y 7, que sería este tramo que tenemos aquí. Cogemos la expresión del esfuerzo cortante y cogemos también la expresión del momento. Como ya vimos en capítulos anteriores, en vídeos anteriores, la derivada del momento con respecto a x debe ser igual al esfuerzo cortante. Si derivamos, tenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en el esfuerzo cortante. Por lo tanto, comprobamos que lo tenemos bien realizado. Al final, como conclusión, y como ya vimos en vídeos anteriores, el cortante es la derivada del flector, y que cuando el cortante es 0, el flector va a ser máximo. Espero que hayáis entendido estas vigas con cargas uniformemente distribuidas y nos vemos en el siguiente vídeo en el que combinaremos estas cargas uniformemente distribuidas con cargas puntuales. Un saludo y hasta pronto.